ciertamente que causa alegría servir a Dios en la palabra. Servir precisamente para eso es el sacerdote. San Pablo nos dice: el sacerdote es tomado de entre sus hermanos. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios por los pecados propios y los de sus hermanos. Quiere decir que el sacerdote también pisa en los charcos de la vida. Pero hay algo que nos alienta a cada momento a un sacerdote. Hay algo que nos anima a seguir adelante. Hay algo que nos atrae de ese Jesús de Nazaret que escribió su vida con pinceladas de sangre, pero haciendo de su vida un poema de amor. Y el sacerdote es precisamente eso, darse. El sacerdote tiene como hijos a los hijos de todos, y es precisamente la alegría que causa. El señor cura dice: la alegría, sí, la alegría de seguir adelante. Cuando a un sacerdote lo cambia, va dejando pedazos de corazón en cada parte, porque su vida es una entrega total. Un sacerdote debe estar lleno de fe. Ustedes saben, yo he nacido aquí en una familia llena de fe, una familia católica. Precisamente por eso comprendo en cada parte a donde Dios me ha puesto, comprendo a mis hermanos, a todos en general. Hay momentos difíciles, no sabe uno por qué Dios lo ha llamado. Dios llama a aquellos que Él quiere. Por el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte, de manera que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándole gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
del mismo modo. Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.